¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para todos ustedes sobre los posgrados de la Universidad Tecnológica de Tabasco en este 2022. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, queremos saludar a la doctora Susana Mandujano Contreras. Ella es coordinadora académica de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. También damos la bienvenida al doctor Marcos Andrés Jiménez Moreno. Él es coordinador académico de nuestra nueva maestría en Tecnología del Petróleo y Fluidos de Perforación. ¿Qué tal, doctor? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de iniciar estábamos así como, ¿quién va a iniciar? ¿Quién va a platicarnos de la maestría? ¿Qué les parece si vamos a iniciar con la maestría que estamos lanzando, que apenas se presentó este martes 16 ante todas las autoridades y la comunidad universitaria, que es la maestría en Tecnología del Petróleo y Fluidos de Perforación? Doctora, a ver, platíquenos en qué consiste esta maestría, ¿cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo de la maestría pues es desarrollar profesionistas, formar profesionistas en el ramo de la industria del petróleo y específicamente fluido de perforación. La idea es generar el personal humano que se requiere actualmente con la creación de la refinería de Dos Bocas, Olmeca. Entonces, hay necesidades muy específicas y entonces Tabasco cuenta con una buena infraestructura laboral, pero hay áreas muy específicas de interés. Y entonces esta maestría puede ser un buen parteaguas, un buen inicio para desarrollar el personal que se requiere. Entonces es la búsqueda de una profesionalización dentro del área de tecnología del petróleo y fluidos de perforación. Sí, es una combinación, como bien menciona usted, de lo que es el área de tecnología del petróleo, que es muy extensa, y muy específicamente lo que es lo fluido de perforación. La primera, la segunda, que está muy relacionada a la parte de exploración, perforación y producción, y la segunda parte de tecnología del petróleo, que habla solamente sobre pura producción, maximizar esa parte. Entonces, el reto es grande, pero consideramos que la Universidad Tecnológica tiene las herramientas necesarias y el personal necesario para poder implementar y desarrollar con éxito este nuevo programa. ¿Qué sucede con las personas que están interesadas en entrar a esta maestría en tecnología del petróleo y fluidos de perforación que está ofreciendo la Universidad Tecnológica de Tabasco? Este es nuestro segundo posgrado. El primer posgrado se empezó a ofrecer el año pasado, en 2021, y es la maestría en desarrollo turístico sustentable, que también vamos a hablar de ella y les vamos a dar todo lo que concierne a estas maestrías. Si tienen alguna pregunta, amigos, los invitamos a que la hagan a través de nuestro chat de Facebook. Con mucho gusto, nuestros coordinadores, el doctor Marcos Andrés y la doctora Susana Mandujano, van a contestarlas. Así que, por favor, aprovechen esta oportunidad. A ver, doctor, yo quiero estudiar la maestría en tecnología del petróleo y fluidos de perforación. ¿Qué perfil debo de tener para poder ingresar a esta maestría? Preferentemente ingeniería petrolera. Haber estudiado ingeniería petrolera, geofísica, petroquímica, alguna otra ingeniería, pero relacionada directamente al área petrolera o al área de exploración y producción. Pero no dejamos afuera la ciencia tampoco, como la gente que estudió ciencia con física y matemática pueden desempeñarse. ¿Por qué? Porque esas áreas son muy importantes en la cuestión de simulación y modelado de yacimiento, de cómo se mueve el hidrocarburo en el subsuelo. Entonces, ahí hay una buena área de oportunidad. Entonces, con esta maestría, pues el abanico o el área de oportunidad para todos ellos es muy grande. Al contrario, nosotros creo que con esto podríamos tener una buena recepción y un buen impacto en el área de la industria del petróleo. Y los que quieran estudiar esta maestría, ¿tienen que ser egresados nada más de la Universidad Tecnológica o pueden ser egresados de otras universidades? No, limitamos el acceso. Más bien, el área de oportunidad es grande porque no necesariamente tiene que ser alumno de la universidad, puede ser alumno de aquí, de cualquier universidad de aquí del estado, o nacional o extranjera, ¿sí?, que desee ingresar a esta maestría, a este posgrado, y lo único que pedimos es que cumpla pues requisitos básicos como manejo de inglés técnico, un examen de conocimiento, un propedéutico y cuente con la documentación que se solicita. Por ejemplo, mínimo 8 de calificación de haber tenido en ingeniería. Aún así, si hay una persona que tenga una maestría ya cursada, ya aprobada, pero quiere también incluirse en esta otra, pues sin ningún problema. Yo creo que aquí lo que necesitamos es el optimismo de estos
personas interesadas, y de ahí para adelante nosotros tendríamos un gran esfuerzo, un gran compromiso de poder guiarlos a un buen éxito con la maestría. ¿Cuáles son las líneas de investigación que se van a manejar en esta maestría en tecnología de petróleo y fluidos de perforación? Como tal, las dos líneas son así como, implican el nombre de la maestría. La primera es tecnología del petróleo y la segunda fluido de perforación. Les comentaba hace rato que la idea es tener un impacto no tan solo al área petrolera como que ya existe en Tabasco, sino que también tengamos una oportunidad de ingresar a lo que es la refinería. Y bueno, ¿cuál es, en qué podemos trabajar? Porque ya va a ser una cuestión profesionalizante. Entonces, yo ingeniero petrolero o ingeniero de mantenimiento petrolero, ingeniero en química, bla, 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 tomo la maestría en tecnología de petróleo y fluidos de perforación. ¿Qué habilidades, qué competencias me da para que yo me pueda desenvolver en el campo laboral? Bueno, el programa de estudio, la verdad que fue un reto. Logramos combinar tres áreas, que yo creo que es la base principal del programa de la maestría, porque cuenta con una parte administrativa financiera, es decir, que puede ser coordinador el día de mañana, gerente de una de estas empresas, o un departamento de hidrocarburos, ya sea local o nacional o internacional. Tiene una parte de conocimiento básico, conocimiento general, que tiene que estar relacionado con la materia de especialización o lo que es la parte operativa y de campo, y una parte lo que es la parte investigativa, la parte de innovación tecnológica. Entonces, esas tres áreas son lo que le da fortaleza al programa de estudio. Es decir, entonces, que el egresado tendrá un gran abanico de oportunidades de colocarse en el área laboral o en el área profesional. Aquí hay algo que me llama mucho la atención: las áreas de investigación y de innovación, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo se van a titular o cuál es cómo se pueden titular las opciones de titulación? Porque de repente decimos, híjole, yo quiero estudiar esta maestría, pero no me gusta hacer tesis, no quiero escribir artículos, no me gusta la investigación, que es el primer tope con el que se enfrenta uno cuando estamos ya en los posgrados. Claro. Y algunos nos vamos de posgrado en posgrado para titularnos y resulta que tienes que producir. Y cuando ves la belleza de la investigación, sí, dices, wow, todo esto me estaba perdiendo, claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué investigar? Bueno, aunque es una maestría profesionalizante, no pierde la parte original de lo que es un posgrado. Lleva un seminario de investigación, seminario de tesis, pues lleva un acompañamiento del comité tutorial, y eso nos va a dar la parte de guiar a nuestros alumnos con una experiencia en investigación, en innovación tecnológica. A nivel internacional, la industria petrolera va evolucionando muy rápidamente y no da tiempo de que los nuevos profesionistas o los egresados o la persona que está hoy en día laborando tengan un desarrollo a la par. Es más lento el desarrollo profesional que el desarrollo tecnológico. Y entonces, eso puede deberse a que mucho de ese personal no tiene la experiencia o el deseo o el interés de la investigación. Y entonces nosotros, con esta maestría alineada a la parte tecnológica, pero a la vez a la parte de investigación, nos puede ayudar a reducir esa pequeña brecha. Y entonces, cuando una persona que tiene la mayor parte de experiencia, no a la parte teórica, sino más a la parte operativa, a la parte experimental, le cuesta trabajo, pero con esta maestría y con ese acompañamiento que nosotros le vamos a dar, seguramente le va a encontrar el lado bueno a la parte de investigación, y de entonces ahí podrá tener mejores opciones para resolver diferentes problemas que se presentan día tras día en las empresas. Porque ese es el éxito de una empresa. Una empresa, salen 50 problemas, entonces ellos deciden atacar uno. Pero hay muchas soluciones. Pues el método científico te permite desarrollar esa habilidad para encontrar la solución ideal. Y entonces te ayuda a reducir tiempo, costos, horas, pero te da la oportunidad de maximizar el éxito que vas a tener en ese proyecto en particular. Nosotros estamos pensando en dos opciones: puede ser una tesina, pero específicamente estamos pensando en una tesis y en un artículo para obtener el grado de la maestría. Pero también estamos apostándole al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra formación aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco como tal. La parte tecnológica lo lleva implícito nuestro nombre. Entonces consideramos que ahí hay un buen nicho de oportunidades, y es muy notorio, muy sabido por toda la gente que está en el área, que muchas veces el mexicano tiene esa habilidad de innovar, pero no quedamos ahí, no hacemos el registro, no hacemos el proceso, y es ahí donde yo creo que tenemos una área de oportunidad que debemos explotar y que muy bien podemos lograr hasta en patentes, si así no vas bien.
¿Qué características tiene la planta docente de esta maestría? Bueno, pues la verdad que no fue fácil, fue un reto, porque tenemos, como tenemos tres áreas bases, le digo que es una parte financiera, una parte operativa y una parte de investigación y tecnología, pues buscar a los profesores que cumplan ese rubro no fue tan fácil. Por eso se unió las dos divisiones, procesos industriales y la división de química. Y entonces tenemos maestros del área de ingeniería con experiencia en el rubro de, por ejemplo, de materiales, lo que es la corrosión, lo que es prevención de corrosión, lo que es fluido, ¿sí? Y en esta parte de capacitación también tenemos experiencia en el sector petrolero. Entonces, eso nos da la fortaleza. Y tenemos dos candidatos doctores, dos doctores, y ya estamos en búsqueda de SNI. Entonces, eso no, yo creo que también sirve como sustento a este programa. Muchísimas gracias. Y vamos con, agradecemos al doctor Marcos Andrés Jiménez Moreno, coordinador académico de la maestría en tecnología de petróleo y fluidos de perforación. No se va, va a seguir platicando con nosotros, va a contestar preguntas que aparecen en el chat de este Facebook Live. Y es momento de hablar sobre otra maestría que tenemos aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco, y es la maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, y cedemos la voz a la doctora Susana Mandujano Contreras, que bueno, ya el año pasado estuvimos platicando con ella precisamente sobre esta maestría. Y doctora Susana, platíquenos, ¿en qué consiste la maestría en Desarrollo Turístico Sustentable? Bien, pues muchísimas gracias por el espacio, Vero, y bueno, ahorita estamos haciendo la invitación para la segunda generación. En este caso, el año pasado, como bien lo dices, nos vimos a la tarea de lanzarla por primera vez, este modelo de maestrías en la Universidad Tecnológica. Y ahora estamos con el objetivo de formar profesionistas en desarrollo turístico sustentables. Igual en el modelo de nuestras maestrías tenemos dos líneas de investigación, que son las salidas o las especialidades de la misma, ¿no? Una es en turismo sustentable, que nos sirve o está enfocada para diseñar productos turísticos para que personas que ya incluso se encuentran colaborando en el medio de servicios, hoteles, restaurantes, empresas turísticas, de desarrollo, de recreación, pues busquen la especialización y, como dices tú, contribuir con la parte de investigación. Tenemos la oportunidad del gran proyecto del Tren Maya, que ya está a 2 años de anunciar su llegada, y con ello la llegada de turistas, de extranjeros sobre todo. Entonces, que estemos preparados para recibirlos, para atenderlos, para que se queden, para que regresen, para que recorran cada uno de nuestros municipios en la parte de servicios, bueno, tengamos la preparación. Y bien, como menciona en la otra maestría, por ejemplo, en Paraíso, en Dos Bocas, donde precisamente está la construcción de este gran monumento que es la refinería, pues vemos que también tenemos servicios turísticos, ¿no? Lo que es Puerto Ceiba. Entonces, ellos se han estado preparando, todas la serie de restaurantes que se encuentran en esa zona. Recientemente remodelaron lo que es el corredor turístico. El corredor turístico, donde está el cangrejito simbólico de esta zona. Entonces, esto pues ya nos da una visión muy diferente del atractivo turístico, de que es importante profesionalizarlo a nivel maestría y que pues tengamos todas las herramientas para recibirlos a como se merece. ¿Cuál es el perfil de ingreso para esta maestría, doctora? Porque de repente, y eso ocurrió mucho el año pasado, soy administrador, pero quiero estudiar la maestría en desarrollo turístico. La maestría en tecnología del petróleo y fluidos de perforación tiene, pues las personas tienen que estar completamente inmersas dentro del plano de petróleo, porque a la hora, pues no vamos a estar haciendo una temática especial, las cuestiones, sí, así, sí, ¿no? Pero como, ¿qué sucede con la maestría en desarrollo turístico sustentable? ¿Quién puede ingresar? Pues quien tenga un título de nivel licenciatura y una cédula profesional, no importa el tipo de
de especialidad. Por ejemplo, puede ser un arquitecto que quiera colaborar o trabajar en lo que pudiera especializarse en desarrollo de proyectos de un rancho, de lo que sería la urbanización de un espacio, de un municipio, el embellecimiento, y con la formación de turismo sustentable, bueno, tomar en cuenta todos esos elementos que tiene que tomar en cuenta y sumarlos a su profesión. También podría ser, por ejemplo, un contador que ya esté colaborando en una empresa hotelera, en un restaurante, en un centro turístico, y que quiera disminuir o optimizar el personal, los procesos, el trabajo, abrir nuevas oportunidades, especializarse en lo que requiere sus clientes o atraer al turismo, ¿no? Hacer lo que sería una experiencia memorable en su empresa. Entonces, para eso podría colaborar, bueno, estudiar con nosotros y posteriormente colaborar en la empresa ofreciendo esas soluciones. Podría ser un licenciado en gestión y desarrollo turístico, que son los egresados de nuestra carrera del corte de turismo. Puede ser un licenciado en gastronomía que a lo mejor tenga una empresa gastronómica, un restaurante, un pequeño negocio, y lo quiera crecer, lo quiera adaptar, mejorar y optimizar sus recursos hacia lo que sería la atracción de nuevo turismo o el servicio gastronómico. Aquí nos vamos en esta maestría de desarrollo turístico sustentable en la búsqueda de nuevas opciones para el turismo y la gastronomía. Así es, mejorarlas, profesionalizarlas y resolver cualquier tipo de situación que tenga que ver con ello, ¿no? Dadas las características que presenta el estado y la forma en la que el turismo se está moviendo, porque ha cambiado la forma de Así hacer es, turismo, ¿no? Cierto. Y también incluso, por ejemplo, ahora con el proyecto de Tren Maya, donde existen diversas comunidades o grupos comunitarios que quisieran mostrar su cultura, que quisieran mostrar sus costumbres, que quisieran mostrar las fechas de celebración o los espacios que tienen de convivencia, sus espacios naturales, la forma de producir, la forma en la que se han alimentado. Entonces, todo eso también es una oportunidad para profesionalizarse. ¿Por qué turismo sustentable? Bueno, porque hoy en día es necesario crecer con la miras de qué vamos a dejarles a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Si no cuidamos los recursos de ahorita, si no cuidamos nuestros mantos acuíferos, si no cuidamos nuestras lagunas, nuestros pantanos, nuestros espacios agrícolas, y con miras a preservarlos, entonces, ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, aparte, pues lo estamos viendo alrededor del mundo con las situaciones del cambio climático, con las situaciones extremas, que se erosionan muchos espacios, que entonces todas esas preocupaciones. Entonces, esta maestría en desarrollo turístico sustentable tiene la preocupación de dejar muy, muy en claro crear proyectos y desarrollarlos, pero considerando dejarle a las siguientes generaciones, ahora sí, las cosas como nuestros abuelos decían, es que por aquí corría un río y nos bañábamos y pasaba esto y podíamos recoger una manzana, una naranja, y entonces ahorita ya no hay naranjas, ya no hay manzanas, ya no hay nada, ¿no? Casi, casi ni río. Entonces, ni el río encontramos, entonces buscamos regresar a esa parte, ¿no? De esa riqueza natural que tiene nuestro México. La riqueza natural, pero con todas las comodidades que da el servicio y el servicio de hoy en día, ¿no? Incluso claro. La gastronomía, todas esas, regresar a esas de las cocina de humo, ¿no? También. Que las tradicionales, los alimentos, por ejemplo, hablemos de que tenemos el peje lagarto como un elemento gastronómico simbólico de nuestra cultura tabasqueña, pero nos hacen falta más espacios donde se críen, se desarrollen, se pueda incluso hacer un restaurante especial con el elemento principal, llamémoslo peje lagarto, ¿no? Que vaya desde entradas, platos fuertes y todos. Y bueno, aquí descubrimos con nuestros alumnos las miles de formas que podemos aprovechar y dar a conocer esta riqueza que tenemos. ¿Dónde puede trabajar o qué perfil, más que nada, qué competencias adquirirán los egresados de la maestría en desarrollo turístico sustentable?
Bueno, pues un egresado puede ser director de un desarrollo de empresas turísticas, puede ser un organizador organizacional, puede trabajar en instituciones turísticas, puede ser un emprendedor gastronómico, o sea, él mismo puede desarrollar sus empresas y las materias están diseñadas para que puedan, en dado caso, realizarlo, ¿no? Y ya que están hablando de materias, sí, a ver, esta es la parte ver. Así cuchi-cuchi de las maestrías. Tenebrosa. Porque sí, porque de repente dice una servidora, ve el perfil de ingreso, ve el perfil de egreso y me voy al mapa curricular. Ok. Esta sí. Esta no me gusta. Ya no lo hago. Doctor, ¿qué materias se ven en la maestría de tecnología del petróleo y fluidos de perforación? Hay un conocimiento básico. Están seccionadas, como les mencioné hace rato, en tres áreas. El conocimiento básico, pues una matemática aplicada, ¿no? Matemática aplicada netamente al área petrolera, dirección de proyecto, costos y presupuestos, la parte operativa, la parte financiera. Y en la parte operativa de campo tiene que estar relacionado pues con acorde a la línea. Si va hacia el área de fluido de perforación, por ejemplo, tiene fundamento de perforación, tiene algo sobre seguridad industrial, porque es muy importante el cuidado del personal humano, tiene una parte operativa en cuestión a diseño y modelado, y por ejemplo la parte de tecnología de petróleo lleva lo que es análisis de producción. Ahí aplica una estadística, una matemática relacionada con actividades de campo, en la cual te permite combinar la teoría con la práctica, con los diferentes modelos matemáticos que hay. Y lleva materia de especialización como es cementación, por ejemplo, ¿sí? Lleva una parte de hidráulica. Entonces las materias están debidamente relacionadas. Sí tiene su grave dificultad, como claro, todo plan de estudio, pero también tiene una materia sustantiva, en la cual esa materia sustantiva nos permite a nosotros considerar cuál es la idea del proyecto que trae el alumno y de ahí elegir qué materia tendría mayor impacto, facilitándole, digamos, el desarrollo de su plan de trabajo. Y entonces lo refuerza. Y entonces avanza en ambos lados. Avanza su propuesta de tesis, por así decirlo, tesina, y a la vez cursa una materia. Se le facilita. Entonces están alineadas en un eje de que de alguna forma coincide en un punto. Y eso, en la maestría de tecnología de petróleo y fluidos de perforación, las matemáticas no pueden faltar porque es parte primordial de todo el proceso que se lleva desde la ingeniería o licenciatura que vayan cursando, ¿no? Entonces, imagínense, vamos a hacer los de fluidos de perforación, a sacar un lodo o alguna cosa así, tienen que ver si la varita, si los lodos y que si cuánto sale, cuánto, etcétera. Sí, y todos con su libretita, que en aquel entonces, bueno, mi padre siempre andaba con su libretita haciendo sus cálculos y decía uno, ¿qué tanto escriben? Pero bueno, tienen que saber qué cantidades son las que van a poner, ¿no? Sí, por eso ya por ejemplo, ese ejemplo que usted menciona es muy importante. Ahí entra la parte operativa, la parte financiera. Si el día de mañana puedes ser coordinador, pues te toca manejar personal humano y tal vez un recurso económico. Entonces no se trata de malgastar los aditivos, sino que tienes que saber el volumen adecuado o de cada material que vas a utilizar para generar el volumen que se requiere en el pozo. Y entonces maximizar esos aditivos y a la vez pues maximizar la cuestión económica. Claro. Y es ahí donde entra la parte financiera. Y la parte ambiental también juega un punto importante porque aparte de que lleva una materia, está relacionado al cuidado del medio ambiente. Tenemos que saber desarrollar, crear, generar un fluido que haga el menos daño posible al pozo. Y entonces ahí se relaciona la parte operativa de campo. Entonces el alumno tiene que saber esa parte. Por eso la maestría se sustenta en esos tres ejes, en la cuestión financiera, la cuestión operativa, y esos dos se refuerza con la parte de simulación y modelazo. Muchas gracias, doctor. Doctora, ahora, ¿qué sucede con las materias que se llevan en la maestría en desarrollo turístico sustentable? Bien, pues como bien dijo el ingeniero, nuestro modelo está muy bien diseñado de tal manera que todos los alumnos entran en primer cuatrimestre, llamémosle tronco común, y llevan unas materias que les alinean tanto en turismo como en gastronomía, ¿no?
A partir del segundo cuatrimestre se empiezan las materias de especialidad. Entonces, los que decidieron turismo sustentable empiezan a tomar las materias en turismo sustentable y los de gastronomía también. Por ejemplo, investigación gastronómica es una de las materias que tenemos a partir del segundo cuatrimestre que va a marcar la diferencia en estas dos especialidades. Y a partir del segundo cuatrimestre tienen un acompañamiento en la materia que le llaman seminario. Estas materias de seminario es como llevarles de la mano, cómo realizar un objetivo, cómo problematizar, cómo solucionar, cómo hacer la parte de investigación documental de campo con todas las características que tiene el tipo de investigación que se vaya a realizar. Y de segundo a quinto, ya en el sexto cuatrimestre el alumno hace una estadía en una empresa o directamente todos los cuatro meses realizando un proyecto en campo, ¿no? Digamos que a lo mejor le interesa trabajar con las comunidades o con comunitarios de Balancán o Teloncique, entonces se pasa ese cuatrimestre haciendo el tiempo y el espacio para la investigación y desarrollar la práctica y culminar lo que sería su proyecto de titulación. Y de esa manera, bueno, pues ya va llevando de la mano su trabajo de tesina o tesis y lo termina tranquilamente, ¿no? Una gran ventaja que tenemos en el modelo de la Universidad Tecnológica es el acompañamiento tutorial. Entonces, a partir del primer cuatrimestre, nuestros alumnos tienen un profesor, un ángel, un guía, alguien que le jala las orejas, que está atrás de ellos, oye, hoy faltaste, te faltó esto, tienes que mejorar aquello, te invito o te regalo esta lectura, libros electrónicos o material que le pueda servir para reforzar, ¿no? Y de esa manera ese acompañamiento lo lleve a que lleve con éxito su maestría. ¿Cuál es la planta docente con la que cuenta la maestría en desarrollo turístico? Bueno, sustentable. Pues tenemos profesores con nivel doctorado, dos de ellas ya son candidatas a SNI, y tenemos profesores en gastronomía que han colaborado en los mejores restaurantes, que han desarrollado proyectos gastronómicos de todo tipo, ¿no? Ya sea de postres, platos fuertes, platillos especiales. Entonces, todo ello se suma para que nuestros alumnos vayan súper muy bien preparados. Muchas gracias, y bueno, es momento de dar respuesta a las preguntas que nos han hecho a través de nuestra transmisión en Facebook. Saludamos a Mario Velázquez, a Ángel Lara, a Rogers Hernández Álvarez, dice, ¿la maestría también es para ingeniero en mantenimiento industrial? Claro, sí, puede aplicar sin ningún problema. Ok, gracias. Sio Alvarado pregunta, ¿cuál es el costo de la maestría de desarrollo turístico sustentable? Los costos son los mismos para ambas. De hecho, menciono, primero es un registro en línea que lo pueden hacer hasta el 2 de septiembre. Entran a la página www.utetap y hacen acceso a la maestría que sea de su conveniencia, ya sea la de petróleo, ya sea la de turismo sustentable, y ahí van llenando los formatos o las fichas de registro. Entonces, en cuanto a costos, el costo del registro es de $1,000, incluye lo que sería el curso propedéutico, un examen de admisión, la aplicación de un examen en idioma inglés. Pues obviamente todo el expediente y la carta de ingreso. También se hace un pago de inscripción anualizada. Entonces, una vez al año van a pagar $2,000 de la inscripción y de ahí hasta el siguiente año. Son nada más, en este caso, dos, porque son 6 cuatrimestres, son 2 años en específico. Y el cuatrimestre tiene un costo de $4,000. Entonces, realmente te salen menos de $35,000 una maestría de alto nivel, con alta preparación, con un modelo muy teórico-práctico sobre todo, que te muestra la realidad y te muestra una especialidad de lo que pues estamos en este momento necesitando en el estado de Tabasco para el desarrollo pues de todo tipo, ¿no? Sí. Incluso quiero hacer mención aquí, ustedes sacan la cuenta y dicen, ay, hay que pagar $1,000, hay que pagar $4,000, hay que pagar esto. Saquen la cuenta y si ustedes quieren estudiar una maestría en una institución privada, generalmente los costos son muchísimo más altos y en total te puede salir una maestría en más de $100,000. Entonces, para que ustedes vayan sacando cuentas, y además los costos de titulación son muy elevados.
Entonces, recuerden que aquí la Universidad Tecnológica de Tabasco les ofrece las dos maestrías en Desarrollo Turístico Sustentable y en Tecnología del Petróleo y Fluidos de Perforación. El hecho de que tengamos costos accesibles no significa que sea menos la calidad. Al contrario, hay muy buena calidad. Tenemos candidatos al SNI, que es el Sistema Nacional de Investigación, que es un sistema a nivel nacional, como bien lo menciona, y bueno, esto da garantías para todos ustedes. Dice Ángel Lara, ¿cuáles son las competencias profesionales con las que se egresa al cursar la maestría en tecnologías del petróleo? Doctor. Bueno, pues el alumno, pues primeramente adquiere las competencias profesionales en el sentido de todo el desarrollo que lleva la maestría, pero principalmente lo que lleva es un desarrollo profesional, pero cuidando con conciencia ambiental, cuidando lo que es el medio ambiente, la inclusión social, el respeto a los derechos humanos. Es muy importante que esos tres elementos formen parte del profesionista. Porque el día de mañana, cuando egresa, aunque sea un profesionista, debe tener sentido humano. Y el sentido humano te permite tener la relación con el medio ambiente, con la parte social, y entonces eso te da un impacto mayor ante la sociedad. Y te ayuda en el beneficio profesional. Gracias, doctor. Natalia Gómez dice, ¿podemos obtener más información acudiendo a las instalaciones de la universidad para la maestría del petróleo? Claro que sí, pueden dirigirse al edificio 1 con a la dirección de procesos industriales, o si gustan al edificio 3, planta baja, con todo gusto ahí se le puede atender. Gracias. Diego Díaz dice, ¿la maestría en fluidos es de tiempo completo? ¿Tienen becas Conacyt? Es el horario tentativo de clase hasta el momento es miércoles, de miércoles a viernes de 6 a 9, son presenciales y por el momento no hay beca. Eso se espera que la logremos obtener una vez que tengamos la base ya establecida o la información necesaria para poderla meter a evaluación con Conacyt y entonces poder tener ese sistema de beca. Ok, eso es para la de fluidos de tecnología de petróleo y fluidos de perforación. Y George Irán García Velázquez nos dice días de clases y horarios. Doctor, ¿nos repite los días de clases de la maestría en tecnología del petróleo y fluidos de perforación? Y hacemos la misma pregunta para la doctora Susana con maestría en desarrollo turístico sustentable. Sí, para la maestría en tecnología del petróleo es de miércoles a viernes de 6 a 9 de la noche. Doctora. Y para la maestría en desarrollo turístico sustentable, las clases son de 5 de la tarde a 8 de la noche, los días martes, miércoles y jueves. Gracias. Dice Ruiz Guadalupe, ¿cuáles son las modalidades de estudio para ambas maestrías y los costos de estas? Los costos ya los hemos mencionado. Si ustedes revisan también el Facebook Live, aparece la respuesta. De costo de inscripción son $1,000, no es cierto, para el registro $1,000, inscripción $2,000 anual, al año, o sea, nada más al año. Sí. Y $4,000 cuatrimestre. Ok, ya dimos respuesta. Seis cuatrimestres. Ya dimos respuesta. Y modalidad de estudios. Pues es presencial. Presencial. Dice George Irán, ¿online se puede? No, es presencial. Ojo, tienes que venir, sí. Tienes que venir. Hacer digo, su tiempo y espacio para sí, estar aquí. La pandemia nos dio muchas facilidades, no quiere decir que no van a usar plataformas digitales, claro. Porque sí se usan las plataformas digitales, pero sí tienes que hacer tiempo para poder venir a tomar tus clases. Así es. Y las plataformas digitales nos han servido para conectarnos con especialistas que están en otros países, en otros lugares, que nosotros a veces hacemos seminarios, invitamos a personalidades a que nos muestren igual sus conocimientos y es ahí donde lo aprovechamos, pero las clases son presenciales, esa es la modalidad que tenemos. Y aquí dentro de las respuestas y el acompañamiento que se le está dando a nuestros amigos a través de la transmisión de Facebook Live, nos dan las horas y los días de clases y hay algo que marcan también en la persona que está respondiendo a nuestros amigos, aparte de las respuestas que ustedes están dando, dice 2 horas diarias de aprendizaje independiente. Esto es muy, muy importante y sí me gustaría que lo recalcaran porque no es una maestría o un doctorado, un posgrado en sí, no es el hecho de que ya voy al salón, ya hago mi tareita y ahí termina todo. Hay aprendizaje independiente
y hay estudio independiente. Entonces, si quieren abundar en eso, doctor, doctora. Sí, nosotros, como bien mencionamos hace rato, el horario pues, de la clase presencial son de miércoles a viernes de 6 a 9. Esas están 100% presenciales. Asimismo, hay actividades que se tienen que desarrollar en línea, ¿no? Y esas actividades, pues digamos, podrían ser autoaprendizaje, ¿sí? Pero de una manera, ahí donde utilizamos nosotros la plataforma, donde maximizamos la plataforma. Es ahí donde podemos agendarle diferentes tipos de actividades que vayan acorde a las actividades laborales de cada uno y que nos permita tener un continuo avance con ellos y estarlo monitoreando o estar librando el apoyo que se requiere, ya sea en el caso del comité, de los profesores, o si es necesario invitar a un especialista que no apoye, como una plática para reforzar esa parte. Entonces, sí hay 2 horas digamos que se hace en línea, que es autoaprendizaje, por así decirlo, pero las oficiales son, digamos, las horas presenciales, las horas físicas, que es ahí donde pues tenemos que trabajar un poco más. Es ahí donde pues no limitamos o no queremos ver corta la parte digital, pero en realidad la parte operativa pues es muchas veces donde no podemos soltar más, donde podemos tener un mayor espacio o un mayor desarrollo en la explicación, porque muchas veces el factor común, uh-huh, esa duda coincide con el factor común de todos los estudiantes, y es ahí donde nos podemos desplayar con mayor facilidad, porque muchas veces es muy puntual y el alumno se limita a la pregunta. Entonces, en el momento presencial maximizamos el poder del conocimiento. No, y de repente estás explicando de manera online y llega el momento de la asesoría, por ejemplo, en presencial, y resulta que lo que explicaste de manera online, que todo mundo te dijo que lo había entendido, a la hora que estás de manera presencial, nadie lo entendió. Y no te quieren decir o alzar la manita en Teams, ¿no? Que alzas la manita en Teams o que te dan un toque o algo. Entonces, doctora Susana, ¿qué sucede con esas horas de autoestudio o estudio independiente? Claro que sí. Mira, lo que pasa es que el programa marca 15 horas a la semana. Entonces, las clases son, por ejemplo, martes de 5 a 8, clases presenciales con tu profesor del seminario que corresponde en esa materia. Porque te comento, por ejemplo, martes es una materia, miércoles son 3 horas de otra materia y jueves exclusivamente la tercera materia. Pero pues manejamos lecturas, a veces hay artículos, a veces hay informes que en otros países, tendencias, y esa es como una tarea o las 2 horas extras para hacer el repaso, a ver qué dijo el profesora, pues mencionó esto, no le entendí este término, voy a buscarlo, o se les marca una actividad de investigación como tarea. Entonces ya el alumno va explorando, investigando, va practicando lo que aprendió en clases. Por eso es que se manejan esas 2 horas. Pues, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, pues que se tenga un espacio en el cual el alumno se dedique al estudio, ¿no? Adicional al repaso que vimos esta semana, de qué se trató el tema o la materia, o es algo nuevo o es algo que a lo mejor me cuesta más entender. Y para eso son esas 2 horas. Gracias. Y bueno, antes de despedirnos, nos gustaría que nos hicieran una invitación tanto el doctor Marcos Andrés Jiménez Moreno, quien es coordinador académico de la maestría en tecnología del petróleo y fluidos de perforación, nos haga la invitación para la maestría que estamos lanzando en este año. Bueno, la Universidad Tecnológica tiene ya varios años aquí en el estado. Quiero agradecer el espacio y pues tenemos una gran cantidad de egresados. Creo que la Universidad Tecnológica fue partícipe hace varios años en un desarrollo económico de aquí del estado, en un desarrollo empresarial, así lo queremos ver, con todas las empresas del sector petrolero, y puso una buena parte del sistema educativo. Recuerden que hace varios años, se creó la carrera de corrosión y fluido. Uh-huh. Todos esos egresados ayudaron al desarrollo del estado. Pues hoy en día le ofrecemos la maestría. Creo que la experiencia que tuvieron con nosotros es lo que nos respalda, porque hoy en día ellos son profesionistas, profesionales, y ya muchos de ellos son hasta empresarios. Entonces, ¿qué mejor que nuestros propios egresados en nuestra propia carta de presentación? Son los que nos dan la base, las recomendaciones necesarias, y en su momento fuimos empresa debidamente relacionada con empresas locales, nacionales e internacionales, y entonces tenemos todo lo necesario, tenemos una buena plantilla docente, tenemos una universidad que nos respalda. Entonces aprovechemos la oportunidad. Tardó
cierto tiempo para lograr la maestría, ya la tenemos, aprovechemos la oportunidad, vamos con la maestría en la universidad y entre todos podemos lograrlo, podemos posicionarla y quién nos dice que el día de mañana podamos meterla al sistema PNPC. Así que las puertas están abiertas a la universidad, la maestría les espera con toda confianza. Mucho, ha habido una evolución tanto de manera personal a los propios profesores, han ido evolucionando. Pasamos de ser ingeniero, hoy maestría, doctorados, y vamos evolucionando. Entonces aprovechemos esa evolución profesional que hemos tenido todos en este sentido y bienvenido a la maestría en tecnología del petróleo y fluido de perforación. Muchas gracias, doctor. Doctora. Bueno, pues de la misma manera como nos platica aquí el doctor Marcos, pues hace 24 años inició la carrera de técnico superior universitario en turismo. Entonces, déjenme platicarles que fue la primera universidad que oferta en ese estado la carrera de turismo, porque pues en ese entonces o ibas a Puebla o a Ciudad de México, tenía que ser fuera del estado y eso perdía la oportunidad de tener una formación muy específica y precisa para la atención del servicio turístico y gastronómico, ¿no? Entonces de ahí fue llegando lo que fue técnico superior universitario en gastronomía. Alrededor del 2010-2009 inicia el nivel de licenciatura, ¿no? En el que pues ya buscamos que nuestros alumnos egresados se especialicen un poquito más en lo que están realizando y que realicen las actividades y también les brinden la oportunidad de obtener mejores niveles o puestos en su trabajo, ¿no? Entonces, 10 años de ese nivel de licenciatura, pues estamos ofertando el nivel maestría, ¿no? Entonces nosotros invitamos a todas las personas que quieran contribuir con el desarrollo turístico sustentable de nuestro estado, de nuestro país, a formarse, a continuar, a invertir 2 años de su tiempo, que realmente pasan rapidísimo, y en estos 2 años de tiempo ellos van a invertir en su formación, en su educación, van a poder desarrollar proyectos, van a poder saber aplicar soluciones prácticas, aplican la investigación que les va a servir ofertar nuevos productos, servicios, hacerlos más preciso al tipo de cliente que queremos atraer turísticamente hablando y sobre todo elevar el nivel de calidad en el servicio, que es muy necesario. ¿Nos recuerdan cuándo se cierran convocatorias y cuándo iniciamos clases? Porque no hemos platicado cuándo inician las clases. Claro. Las clases inician el 2 de septiembre y creo que la convocatoria cierra el 25, 26. No, al revés, ¿no? El registro en línea hasta el 2 de septiembre. O sea, puede cualquier persona entrar a la página y hacer su registro en cualquiera de las dos maestrías hasta el 2 de septiembre. De ahí viene el proceso de revisión. Nosotros pues verificamos el expediente, la especialidad, cuáles son las líneas de investigación que le interesan a nuestros estudiantes. Digamos que pasan como un filtro, ¿no? Y de ahí el proceso de admisión está entre el 9 de septiembre y el 15 de septiembre culmina con la carta de aceptación, donde ya reciben oficialmente el documento de que están aceptados al programa que han seleccionado, ya sea el de petróleos o ya sea el de turismo. Y el inicio de clases es el 21 de septiembre. Entonces, en ese inter, entre el registro y lo que sería la carta de aceptación, pues hay un curso propedéutico que les ayuda como a recordar o a tener las materias básicas que tienen que ir con la especialidad. Y viene el examen de ingreso, que lo aplicamos aquí en línea también, pero pues de alguna manera nos ayuda a ubicar la parte de conocimientos y eso nos sirve a nosotros para poder tener mayor sensibilidad con los alumnos, ¿no? Saber quiénes están más actuales y quiénes les falta un poquito más de preparación en la cual a través del programa de tutoría nosotros reforzamos. Pero bueno, eso nos permite a nosotros pues idear a la vez un plan para cada uno de nuestros alumnos. Y aquí es el compromiso de inicio a fin. No es que me voy a salir el primer cuatrimestre o piso tierra o ya quiero bajarme del barco. No, 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 no. Ya iniciaste, tienes que cumplir el compromiso de terminar a como dé lugar.
Pues agradecemos mucho al doctor Marcos Andrés Jiménez Moreno, coordinador académico de la maestría en tecnología del petróleo y fluidos de perforación, y a la doctora Susana Mandujano Contreras, coordinadora académica de la maestría en desarrollo turístico sustentable. La Universidad Tecnológica de Tabasco se siente sumamente orgullosa de presentar estos dos posgrados a todos ustedes, y la invitación está hecha para que formen parte de la segunda generación de la maestría en desarrollo turístico sustentable y la primera generación de tecnología del petróleo y fluidos de perforación. Si ustedes quieren mayor información, pueden comunicarse a nuestra página de internet en www.utad.edu.mx, en nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram, que estamos dando respuesta a todos ustedes, o como bien mencionaron durante la entrevista, acudir al edificio 1. El edificio 1 y el edificio 3. Edificio 1, edificio 3 o edificio 7. 7 de turismo. De turismo, donde les pueden dar mayor información a todos ustedes. Reitero las gracias, doctora Susana, muchas gracias. Doctor Marcos Andrés, gracias. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. El próximo miércoles tendremos más pláticas sobre estas maestrías para que ustedes conozcan también, aparte de la planta docente, que está laborando con nosotros. Verónica Madrigal Rivera, un gusto saludarles. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.